Dicen que soy un tigre, porque no salgo de la esquina. Me gustan todas las mujeres, y que lo mío es la bebida. Que siempre estoy en corrupción, y no me llevo de consejos. Pero por ti, mi amor, pues eso yo lo dejo. El problema contigo es que... A ti te importa más lo que pueda decir la gente, que lo que siempre por usted siente. Dice o no, mami, por favor, no me allante. Que está aquí por ti se muere. A ti te importa más lo que pueda decir la gente, que lo que este hombre por usted siente. Dice o no, mami, por favor, no me llante. Que está aquí por ti se muere. No te lleves de comentarios del barrio, que eso es diario. Pues yo no hay nadie bueno, dame el que le hace un favor. No entienden mi condición, estoy cegado por el amor. Dame una oportunidad y te demuestro pa' lo que estoy. Computado, por ti vas entregado, estoy regado. Se dieron cuenta muy tarde. Mira, yo estoy involucrado. Dispuesto a quitarme, dama me faltaba quien me ame. Sin ala ni batica, pero pa' mí era un ángel. No le pare, si dicen que usaré ti mi piquete, no representan a bueno. Tiene que ser un delincuente. Que se jodan, porque pa' ellos ya pasó su moda. Déjame ayudarte. Ramón, detrás de ti, Ramón. Saludos, terrícolas. Aquí el Dr. Monty Arnold con la tercera entrega de Un Sujeto Muerto Me Mordió. Y ahora, desde la hermosa UCSF, estamos cara a cara con un pequeño ejemplar de un virus que nace del agua y parece haber hecho su debut hace unos meses en las instalaciones de tratamiento de agua de Berkeley, donde mi equipo logró conseguir esto, a pesar de los recortes. ¿Acaso me están haciendo una broma? Pero
tenían que hacer sus recortes presupuestales, ¿no es cierto? Estoy siendo grosero. Permítanme presentarles a Courtney. Disfruta de lo último en inhibidores de proteasa, el supresor de infecciones TSL-12. Este prototipo de vacuna es mi mezcla especial tanto de los dos tipos de VIH y medicamentos de supresión de cáncer. Hasta el momento, Courtney se ve sensacional. Mejor que sus antiguos compañeros de clase. No le digan a Courtney que el experimento se acabó. No. Como ven, la rapidez de la propagación de la infección está alrededor de 30 segundos y Courtney no ha dado indicios de violencia. Es fantástico. Ella es como una pequeña y peluda Dalai Lama. Crucen sus dedos para que mis dedos no terminen en la boca de Courtney, la loca chimpancé zombie. ¿Quieres volver a verlo? No, tengo lo que necesito. Hola, Lynn. Arnold mencionó un inhibidor de la proteasa, lo que significa que debemos estar viendo un retículo endoplasmático con una bicapa lipídica. Eso no es lo que tenemos. No. Da un vistazo aquí. Está obsesionado con ese pie. ¿Ves esa masa negra que encierra el tejido muscular? Ajá. Esos son los que mantienen el tejido vivo después de que el anfitrión muere. Controlan los músculos del sistema nervioso central del anfitrión. ¿Quiénes son ellos? Colonias de microorganismos, millones de ellos, amplíalos. La propagación de la infección solo tarda 30 segundos. ¿Se multiplican así? Sí. ¿Cómo saben qué hacer? Bueno, para eso necesito una muestra de tejido vivo. Lo que tengo son cadáveres y están en descomposición. Este pie es la única cosa que tengo desde el ataque de ayer. ¿Qué ataque? Anoche, alguien robó las llaves y quemó el resto de los cadáveres infectados. Sé quién lo hizo. Escuche, hay combustible para solo 2 semanas. Las luces se apagan a las 10. ¡Oye, tú! Ah, aquí vamos. Sí, aquí vamos otra vez. Parece que tuviste una pequeña fogata ayer, ¿no? Tener personas infectadas aquí nos pone a todos en riesgo. La verdad es que usted es una completa basura. Teníamos que darles descanso eterno. Antes eran personas. Sí, personas que se enfermaron. Y podemos prevenir que más gente se enferme si podemos estudiarlos. ¿Me entiendes, G.I. Joe? Solo hicimos lo que era correcto. Sí, el que fue no deja de ser, ¿verdad? En realidad yo hacía parte de la Fuerza Aérea. Eso es increíble. ¡Cae la balsa! Gríteme a mí, no a él. Está en la playa secándose. Tuve que hacerle unos arreglos iniciales, pero voy a reforzarlos. Me la llevo. No, no puedo dejar que lo haga. No puedo dejar que usted se lleve el único medio de transporte de la isla solo para hacer alguna búsqueda inútil. Número 1 es mi balsa. Número 2 es mi balsa. Voy a buscar esa investigación de la vacuna que ahora necesitamos más que nunca gracias a ustedes. Cuando lleguemos a Petaluma, enviaremos a la Guardia Costera para que busquen a Andrew, ¿de acuerdo? No estoy pidiendo permiso. No puedo permitir que haga eso. Póngame las manos encima otra vez. Y no respondo. Oh, Dios mío. ¡Lo mordieron! ¡Dispárale! ¡Dense prisa! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¿Qué esperan? ¡Andando! ¡Muévanse! ¡Cierren! ¡Repito! ¡Cierren todo! ¡Todos a las celdas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Cierren! ¡Repito! ¡Cierren todo! ¡Todos a las celdas! ¡A las celdas! ¡Vamos! ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición! Todos ustedes entren a la celda, rápido. ¡Rápido! ¡Acabemos con ellos! ¡Vengan, mucho cuidado! ¡No!
¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Tengan cuidado! ¡Diríjanse a las celdas! ¡No los dejen entrar! ¡No permitan que avancen! ¡Vamos! Julie. No. Déjame ver. Lo siento mucho. Te amo, nena. También te amo, papá. Te amo. Julie. Thank you.
Tenemos que salir de esta isla. Creo que vienen flotando con la corriente. El hecho es que ellos están aquí y parecemos patos sentados. Eso es lo que parecemos. Yo digo que tomemos esa balsa y salgamos para Petaluma. No hay suficiente espacio en la balsa. No podemos dejar a la gente aquí. ¿Acaso cede su lugar? Esperen, ¿quién se quedará aquí? La guardia costera vendrá aquí en un par de días a recogerlos. ¿Y quién decide quién se queda? ¿Y a ti quién te nombró líder? Por favor, ya no discuta. Yo me quedaré. No, dejaremos a los ancianos. ¡Silencio! ¡Oigan! ¿No me escucharon? Les dije que me quedo. Es en serio. Es lógico. Voy a encerrarme y ver qué puedo aprender. No lo haremos. Nos iremos todos en la balsa. No puedo dejarla aquí, Lynn. No a Julie. ¿Bien? Y quizás de esta forma pueda tener suerte y encontrar una cura. ¿Bien? ¿Eso es posible? Ahora con muestras vivas tendré más oportunidades. Déjenme ayudar. De la única forma en que puedo. ¿Está bien? En serio. Esto es lo que quiero. Está bien. De acuerdo. Bien, vamos a hacerlo. Doctor Harper, Dan, no soy muy buena en esto, pero yo solo quería decirte, en caso de que no tenga otra oportunidad, que tú eres más que un mentor. Eres mi amigo. Eres mi mejor amigo. Lamento lo de Julie. No te preocupes. Está bien, vamos a estar en contacto a través de la radio. Sí, y sí. También... esto. Es del arsenal. Caspia no es el único con dedos pegajosos. Bueno. Tener que llegar a esto. Pero por si acaso, gracias. Está bien. Están tranquilos. Solo vi a uno. Kyle, Jody, tú reparen la balsa. Bob y yo los cubriremos. Caspian, toma el agua. Prepararemos la balsa y nos iremos luego. Pon la balsa en el agua. Y mete tu trasero en ella. Kyle y yo te trajimos un par de barriles de combustible. Durarán un par de semanas si los usas bien. Gracias. Te enviaremos los guardacostas apenas lleguemos a Petaluma. Ajá. La radio está en el canal 18. Cada 6 horas se escucha, ¿de acuerdo? Entendido. Está bien. Entendido. Cuídate, por favor. Tú también. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Manténganse detrás de mí! ¡Todos por aquí! ¡Maldición! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Vamos, chicos! ¡Moviéndose! ¡Andando! ¡Muévanse rápido! ¡Vamos! ¡Ya vámonos! ¡Cúbranme! ¡Vamos! ¡Vamos, date prisa! ¡Ataquen!
la balsa, muévase. Luz. No llamen la atención. Mete los remos dentro. ¿Hay un tiburón? ¡Sentí algo! ¿Estás segura? No. ¡Se fue! ¡Mi hermana! No hay nada que puedas hacer, se ha ido. ¡Vámonos! ¡Lo más pronto que podamos! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Están por todas partes! ¿Qué vamos a hacer? ¡Bien, bien! ¡Ya nos vamos! ¡John! ¡Oh, no! ¡John! ¿Por qué? Jot, siento mucho lo de tu hermana. Realmente lo lamento. Ella era la última. La única persona que tenía. ¿Qué hay del resto de nosotros? ¿Acaso lo lamentas también? ¡Ya basta! Hay cosas más importantes de qué preocuparnos. Veamos si nos quedó algo útil. Oigan, perdimos toda la comida y el agua. ¿Trajiste tu diario? No, son algunas cartas. Tal vez podamos encontrar una casa por el camino. Encontrar a alguien con agua, no tuvimos tiempo para nada. Hay que llegar hasta allá. Estoy seguro de que hay una autopista. ¿Y él es Sam? Oh, es muy dulce. Sí. Lo era. Es hora de irnos. Muy bien, amigos, hora de partir. No tenemos todo el día para escribirle a mami en casa. Julie. Julie, bebé. Julie es papá. Mira, quiero mostrarte algo. Julie, ¿lo ves? Es Nathan, tu hijo. Cariño, ¿quieres algo de comer? Quiero que comas algo. ¿Ah? Julie, ¿quieres comer algo? Ven, huele esto. Así se hace, así es, cariño.
Los órganos están cubiertos por un tipo de masa negra viscosa. Ya sea del propio organismo o producida por el mismo que mantiene vivo el tejido en descomposición. Una vez que el cerebro está muerto, el cuerpo mismo continúa manifestando espasmos post-mortem. El organismo viral puede tener un control directo sobre el tejido muscular. Sabré más con nuevas muestras de tejido infectado. Falta combustible, la batería no funciona o algo así. Está bien, siendo así, empezaremos a caminar hacia Petaluma. Yo no voy a ir. Yo voy a entrar. No voy a irme de esta ciudad sin la investigación de Arnold. ¿Qué pasa contigo? ¡Necesitamos la vacuna! De otra forma seguiremos huyendo asustados por siempre. Oye, Lynn, tengo el mal presentimiento de que si vas a la ciudad tú sola no saldrás nunca. Ella no irá sola. Yo también iré. No, Ash. Yo las acompaño. Oh, bien. La humanidad está a salvo para siempre. Dos mujeres y un niño. Lynn, me gustaría ir. Yo solo quiero que todo esto llegue a su fin. Yo no le estoy pidiendo a ninguno de ustedes que venga conmigo. Muy bien, hágalo. Pero el resto de nosotros seguiremos adelante. ¿Y entonces? ¡Existe! Yo lo sé. Yo sé que vale la pena este riesgo. Iremos por esa vacuna. ¿Eh? Oye, yo estaba... Contábamos contigo. Me gustaría que vinieras con nosotros. No soy el tipo de persona que debería seguir con vida. ¿A qué te refieres con eso? Que yo debería haber muerto hace 2 meses. Yo nunca hubiera llegado hasta aquí si no fuera por Lynn. Si ella necesita mi ayuda, yo... Solo eres leal. Es un buen sujeto. No somos parientes de sangre, pero prácticamente él me crió y es por eso que es como es. Él solamente... quiere mantenerme a salvo. Me gustaría acompañarte. Lo haría, pero... Pero eres leal. Sí. Toma esto. Nunca he disparado una de estas. Necesito parecerme más a Lynn. No. Me gusta como eres. Conserva esto. Hasta que te vuelva a ver. Escogiste el equipo equivocado. No es un juego. Nos vemos en Petaluma. No creo que volvamos a vernos. La prótesis eléctrica del sujeto número 2 parece estar funcionando mal. Esto podría ser debido a la interrupción de las señales eléctricas. Esto es realmente interesante. El tejido directamente cercano al dispositivo no parece estar infectado. Intentaré obtener una muestra del tejido fresco del sujeto número 2. Muy bien, Jason. Aquí vamos. Tómalo con calma. Tranquilo.
Hola. ¿Hay alguien aquí? Parece abandonado. Sí, así parece. Amigo, por favor, concéntrate. No tenemos tiempo para escribir en nuestros diarios. Esto es algo muy serio. ¡Kyle! 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 Aquí no hay nadie. ¡Oye! ¡No me disparen! ¡Tranquilos! ¡Maldición! ¡Demonios! ¡Casi te vuelo la cabeza! Nada. ¿Nada? Bien, este es el plan. Buscaremos comida, agua y cualquier cosa que podamos utilizar como arma. En cualquier caso, en 5 minutos nos vamos de aquí. Iré al garaje a ver si hay un auto. ¿Julie? ¡Julie! ¡Julie! Bebé, soy yo. Dulzura. Es papá. Soy yo. Soy yo. ¿Estás ahí? ¿Eh? Respóndeme, nena. ¿Me entiendes? Soy yo. Julie. ¿Qué? No me gustan las cosas que muerden, ¿bien? Es una rata. Hay buena comida. Esas no son cebollas, niño. Oh, sí, bebé. Eres para mí. Me pregunto qué les habrá pasado.
Ellos nunca se fueron. Vamos, vamos. Deprisa, vamos. Sí, sí, vamos. Salgamos de aquí, rápido. ¡Caspian! ¡Caspian! ¡Caspian, estás! ¡No! 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 ¡Tío Mark! ¡Suéltame! ¡No! Millones de ellos en una sola muestra y son resistentes. He intentado de todo, desde la penicilina hasta el blanqueador. Y cada vez el organismo anfitrión muere antes que ellos. ¿Así que son independientes del anfitrión? Seguro que existen independientemente. Parece que su fortaleza está en el número. Controlan al anfitrión colectivamente. Pero es claro que tienen alguna forma de comunicarse. Podría ser química, pero esa es mi opinión. Mi teoría es que utilizan impulsos eléctricos para apoderarse del sistema nervioso. Ese es el caso raro, Lynn. La prótesis de Jason no ha sido afectada. ¿Prótesis? Son dedos controlados biónicamente. Él tiene 3 en la mano izquierda. Lynn, es como si estos microorganismos le tuvieran miedo. No quieren acercársele. Creo que evitan la electricidad. La evitan. ¿Cómo harás para probar eso? Bueno, veré cómo responden a una corriente eléctrica inducida. Eso es lo que haré, Lynn. ¿Qué pasaría si la cura estuviera ahí? ¿Y yo? Pudiera salvarla. Espero que estés en lo correcto. Marshall, tengo que hacerte una pregunta. ¿Por qué viniste con nosotros? Estabas tan convencido de ir al punto de evacuación. Buscaré algo. Lynn, no quise que te fueras sola. ¿Sabes? Todo ese asunto de la supervivencia solo nos ha hecho olvidar lo que está bien. No sé si te incomode con lo que diga. No, no, adelante. Existe una razón por la que estoy aquí. Un ser superior quiere que te ayude en tu misión. A los científicos no les gusta hablar de religión, ¿no? No, eso lo que...
quiero decir, si esta es la voluntad de Dios, entonces, ¿qué clase de Dios es? De todos modos, no soy una santa y desde luego no estoy haciendo esto para ser una mártir del santoral. No, porque por definición los mártires pierden. Tú estás planeando ganar. Me gusta eso también. Además, quiero ver la expresión en la cara de Caspian. ¿Dónde está Jod? ¡Jod! ¡Jod! ¡Están llegando! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Cubrámonos! ¡Vamos! ¡Saquen las armas! ¡Aquí también hay! Y tienes que disparar. Apunta hacia la cabeza. Abre los ojos, contén la respiración y dispara. ¡Entra en el auto! ¡Santo Dios! ¡Marcia, Dios! ¡Cuidado! ¡Cúbranse! Algo. Espera. Bien. 3, 2, 1. Está bien. No vamos a lastimarte. Tranquila. Mi nombre es Marshall. Ellas son Lynn y Ashley. ¿Cómo te llamas? Yo soy Pauline. Hola. Venimos del campamento refugio de Alcatraz. ¿Entonces es cierto que hay gente allá? ¿Y cuánto llevas aquí? Me escondí aquí para escapar de ellos, pero ellos no se fueron. Está bien, ahora puedes salir. No, ellos aún están ahí. Ven a ver. Estás a salvo. Estarás bien. Tienes que comer algo. Por el bebé, vamos. ¿Qué vamos a hacer con ella? No puede ir con nosotros a San Francisco. Difícilmente puede caminar. Tenemos que llevarla al punto de evacuación de Petaluma. Uno de nosotros debe acompañarla.
Ya te lo dije, yo voy contigo para encontrar la vacuna. Ash. ¿Tú no crees que sobreviva? Yo no he dicho eso. Pero eso es lo que piensas. ¿Crees que porque no sé disparar, no lograré hacerlo? Mira, yo no dije eso. No importa. Vamos. Está bien. ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Dispárame! ¡No dejes que mi bebé se contagie! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo, por favor! ¡Vamos, Lynn! ¡20 segundos! ¡Hazlo! ¡No puedo! ¡Hazlo! Oigan, se está esparciendo. ¡Salven a mi bebé, por favor! ¿Qué vas a hacer? ¡Detente! ¿Qué vamos a hacer con un bebé recién nacido? ¡Detente! ¡Tú detente! Esa fue la única cosa que nos pidió, que salváramos a su bebé. Sujétalo. Oh, dulzura. Vamos a probar el efecto de diferente voltaje sobre el sujeto número 2. Con calma. Tranquilo, chico. Este es el laboratorio del Dr. Arnold. ¿Arnold? Definitivamente este es el laboratorio del video. Courtney. Ese es el nombre del chimpancé, ¿verdad, Ash? Sí, ese es. Debe haber algo por aquí. Ven, vamos. Estoy bien, estoy bien. Está bien. Siéntate y relájate, ¿sí? Vamos, cariño. Necesito que comas algo. ¿Sí? Ven. Empieza por la oreja y sigue bajando. Sosténlo, esto va a doler. Fue un error venir acá. Seguías tus instintos. No debes disculparte por tener fe en algo que sientes que es bueno. Pues Jod no lo sintió así. Qué horror, está cortada en la parte de atrás de su cuello. No se ve nada bien. Quiero quitarle el collar. Luego limpiaré la herida y va a necesitar una sutura.
Él es de la planta de agua de Berkeley. ¡Arnold! Es Arnold. Hay un centro de investigación de tratamiento de agua allí. Hace parte de la universidad. Tal vez está buscando respuestas en el suministro de agua. Todos los científicos vuelven a la fuente. ¿Tratamiento de aguas? Se especializa en las enfermedades transmitidas por el agua. Él regresó a la fuente del brote. Él está buscando un punto débil en el virus o tal vez es el origen. Este es un gran avance, Lynn. No. Se llevó toda su investigación, todas las muestras, todo. Tal vez estaba en comunicación con alguien. Él tiene todos los recursos para perfeccionar la vacuna. Tal vez fue... Él tal vez no es lo suficientemente bueno. No podemos seguir dando vueltas. Tenemos que ir a Petaluma. Acabas de decir eso. Él es nuestra mejor esperanza. ¿Qué está pasando? Pero si pudiéramos encontrar esa investigación... ¡No! Esto, todo esto, es una señal. ¿De Dios? Ya, por favor. ¿Dónde ves tu Dios? ¿En los millones de muertos? ¿O quizás en los millones de infectados? Lynn, basta. ¿Qué pasará mañana con los que están infectados? Marshall, enfrenta los hechos. No hay Dios. Estamos solos. Muy bien, detente. Petaluma mañana. Ahora, ¿vas a suturar al perro o no? Necesito ayuda. Oye, Lynn. Oh, no. Estoy bien. Estoy embarazada. Tenía 2 meses de embarazo antes de llegar a la isla. ¿Y el padre? Un chico en una fiesta. Algo pasajero. ¿Sabes? Ahora yo... no lo quiero. Lo que hice en el puente, no puedo dejar de escuchar ese sonido. ¿Qué clase de mundo es este para un bebé? Quiero que me ayudes a abortar. Ash. No quiero tener este bebé. Mira, estás preocupada en este momento. Eso es normal. Y créeme que la preocupación nunca desaparecerá. Pero cuando mires el rostro de tu bebé y él te mire a ti, quedarás enamorada. Y no solo del bebé, sino del hombre en el que se convertirá un día. Y harás cualquier cosa para protegerlo. Cualquier cosa. Para mantenerlo a salvo. E inocente. Harás lo que sea. Confía en mí. Está bien. Thank you.
la sala de seguridad. Maldita sea, está cerrada. Tendré que romper el vidrio. No, espera, espera, mira. Buenos ojos, Ash. Sí, ahí es donde guardo mis llaves. Vamos, chicos. ¡Vamos! Maverick, quédate aquí y vigila. ¡Bingo! Tenemos granadas de humo. Pistolas. Oh, las armas. Estas serán útiles. Para trepar, ¿no es así? Probando los efectos de la falta de oxígeno en el sujeto número 2. Julie, nena, ¿esto es lo que quieres? ¿Sí? Papá ya va en camino. Te amo, hija.
Cariño, tengo algo para ti. Ven, necesitas comer algo. Sí. El sujeto número uno está respondiendo a un espécimen de carne fresca. Parece que eso genera una calma verdadera. Eso de resolver lo de su apetito es realmente... Te amo. Oh, Dios mío. No. Oh, no. Halper, Halper, adelante. No, Halper, habla. ¡Halper, por favor! ¡Halper, por favor, habla! ¡Halper, por favor, habla! ¡Halper! ¡Oh, no! El doctor conocía los riesgos. ¡Oh, Dios! Me preguntaste cómo veía a Dios en medio del infierno. Lo veo en ti, Lynn. ¿Encontraron la investigación? No. Tenemos que ir a Petaluma. No hay Petaluma. No hay nada. Tal vez si vamos a una ciudad costera donde utilicen sus propios pozos de agua o si vamos a Oregón. No hay Petaluma. No hay evacuación. ¿Qué?
¿Estás bien? Nada tiene sentido. Al menos estamos vivos. Ahora solo somos tú y yo. Y no me importa quién sea el padre. Se trata de tu bebé. Es una parte de ti. Mi tío Mark me enseñó que la sangre no hace la familia. Lo único que hay ahora es sangre. No. Escucha. Yo te voy a amar. Y voy a amar a este bebé. Te aseguro que encontraremos un lugar seguro. ¿De acuerdo? Quisiera poder creer lo que dices. ¿Cómo va todo, chico volador? Espero que alcance para llegar a Berkeley. Oye, busca a Kyle, dile que me ayude con los frenos. Está bien. Kyle, Marshall te necesita. Está tratando de reparar los frenos. Sí. ¿Le dijiste? Sí. ¿Y? Él tiene la idea de que todo va a estar bien. Marshall piensa lo mismo. Tal vez él tenga razón acerca de la fe. La vas a necesitar muy pronto. ¿Está bien? Sí, solo necesita un poco de tiempo. Han pasado muchas cosas. Despacio. Hay una estación de policía más adelante. Vamos a buscar armas. Parece que ya fue saqueada. Se debió ahorcar antes de que lo mordieran. Ponle fin a su sufrimiento. Movámonos rápido. Kyle.
está despejado. Está cerrada. ¡Oh, genial! ¡Qué bien! ¡Lynn! ¡Tenemos algo! ¿Te mordieron? ¡Dime, te mordieron! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos! ¿Exactamente a dónde vamos? No sé, nunca he estado aquí. Detente aquí, revisemos. Tengan cuidado. Shh. Escuchen. ¿Qué es eso, música? Sí, así es. Y es cada vez más fuerte. Sí, viene de arriba. ¡Cuidado! ¡Hay otro más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, andando! ¿Qué camino tomamos? ¡Amigos! ¡Tenemos problemas! Descarga.
Marina. Por favor, déjenos entrar. No estamos seguros aquí. Por favor, ábranos. Oh, claro. ¿Cuál es la palabra clave? ¡Abra la maldita puerta! ¡Por favor! Está bien, está bien, está bien. Entiendo, entiendo. Entren, entren, entren. Ven acá. Arriba, 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 arriba. ¿Listo? Listo, siéntate. Buen perro. Doctor Arnold, el último mensaje que recibimos de usted era que estaba muy cerca de encontrar una vacuna con el chimpancé Courtney. Sí. Ese fue un verdadero desastre. Eso fue el TSL-12-1. Bueno, fue muy prometedor, pero... tuvimos que salir de ahí. Después de eso, no, estuvieron felices. ¿Cuál es el estatus de la vacuna? ¿Estatus? Bueno, mi amigo aquí se ve bastante bien, ¿eh? Sí, fue mordido y aruñado y no tiene ningún síntoma. Bueno, sí, fue uno de mis últimos experimentos. Salió corriendo la última vez que irrumpieron allí. Ah, es un chico listo. Gracias por traerlo de vuelta. ¿Usted ha hecho alguna prueba en humanos? Bueno, yo mismo. Pero no tuve el valor de introducir el virus en mi propio sistema. Lo lamento. Vamos a darle un vistazo a él, ¿eh? Chicos, están empezando a llegar. Tenemos que salir ahora. Hay un camión afuera. Puede ir también. ¿Irme? ¿Fue fácil llegar hasta aquí? ¿Creen que la vacuna va a evitar que me arranquen la garganta? Pues les diré algo. Solo hay una manera de salir de aquí. Arriba. ¿Arriba? Sí, volando. Hay un helicóptero médico en el tejado. No sé cómo volarlo. ¿Tú sabes cómo volarlo? Escuche, yo sé cómo hacerlo. Usted no sabe cómo hacerlo. Soy un piloto, puedo volarlo. No es un camión. No, él puede hacerlo. Escúchenlos. Se han puesto de mal humor. ¿Eh? Les gusta Mozart. Hablemos mañana. ¿Mañana? Arriesgamos todo para venir aquí para salvarlo. Usted es un inútil, nos vamos ahora. Oh, ¿un inútil? Doctor Arnold, por favor, hay tantas personas que necesitan de su vacuna y una cura para el virus. Usted podría ser responsable de salvar a toda esta gente. Imagínese la ciudad viva otra vez, siendo usted el hombre que lo logró. Lynn, ¿qué te hace pensar que quieren curarse? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Córtaselo! ¡Córtalo! 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 25, 24, ¡córtalo! 23, 22, ¡córtalo! Espera, necesito un minuto para pensar. ¡Córtalo! ¡Solo hazlo! ¡Córtalo! Mírame, chico volador, no apartes la vista de mí. Mantén tus ojos en mí, quédate aquí conmigo. No quites la vista de mí, mírame. Estarás bien. Muy bien, Lim. Tenemos que cauterizar la herida. Tenemos que inyectarlo. Ahora ve por las llaves. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marshall? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Rápido!
vacuna! Lynn. Lynn, tienes que ser mi mano izquierda, ¿de acuerdo? Sí, bien. Está bien. Tú tienes el control. Vas a conducir esto como un videojuego. ¿Entiendes? Debes controlarlo. Controlar la dirección, ¿está bien? Sí, está bien. Estoy nerviosa. Tengo fe en ti. ¿Está funcionando? Sí. ¿Está bien? ¡Au! Lo siento, es solo para estar seguros. ¿Estás lista? Sí. ¡Ya salgamos de aquí! ¡Ahora! ¿Estás lista? Sí. Bien. Lo estoy. Manténlo firme. Haces bien. Manténlo firme. ¿Cómo estás tú? Yo estaré bien. Puedo repetir la vacuna, pero necesitaré un laboratorio adecuado. ¿Y qué tal una cura para los muertos? Todo es posible. Cualquier cosa en todo. O nada en absoluto.
Mira, sale en 28. Esto es para el que lo vive, para el que se quiere curar. Mira cómo uno lo hace cuando estamos en desacate. Tenemos la cotorra, no tenemos los metales, pero no estamos en eso. Ahora vamos a explicarte para las consecuencias que pasan aquí en la calle. Menores no cogen cotorra, no cogen detalle. Desde los 13 años nada más piensan en pasearse. Todo el mundo pregunta esta noche dónde el party. Dudo que le llegue si eres hija, mami, papi. Escucha lo que quiero dejar dicho, aquí está claro. Ya no cabe duda, estamos en radio con el mundazo. Y sigo explicarte ching a ching cómo lo vivo. Me jalto de que el hijo del vecino mate a cinco pa' lo mío. Siempre pongo mi sabiduría, porque vengo de abajo y aprendí de vainas típicas. Son muchos que critican con lo mismo todos los días. Raperos ignorantes que ninguno va en la liga. Los tiros para nosotros serán como una leyenda. Yo por más que lucho no salen de mi cabeza. Ahora mismo hay que tenerse a la consecuencia, porque como un mandamiento aquí la calle se respeta. Ley callejera, respeta lo que hago, respeta lo que quiera, siempre con mi conveniencia. Rima calculada, eso es lo que yo hago, porque cuando agarro un baile no hay nadie que me detenga. Cuenta callejera pa'l tigre y pa'l pegón. Vívelo como lo vivo y hago como lo hago yo. Represento lo real en el barrio de corazón. No barra basada como los dembos del bebé. Escucha bien, entiende bien. Esta arquitectura soy aquí porque lo vivo y tú tirando una aventura. Abusa, está ni cada vez que el maya escupa de talento. Yo soy rico y de cotorra una fortuna. Futuros son misterios y pocos son los afortunados. Los chismes del presente y los dichos del pasado. Yo no exijo nada porque tengo lo que mando. Entiendo que se viraron, entiendo que la mataron. Del rayo me acepto los trucos como lo hace un mago. Y derivado de Bin Laden por lo en sí que de barato. En la esquina estamos quietos, miren para los lados. Andamos con la funda y un cañón universitario. Solo que no tengo a nadie, pero pa' los míos siempre pongo Dios delante. Chamaquito humilde, que se cría aquí en la llega. Chamaquito humilde, que quita el que se revela. Tengo los contactos con rabiosos de la llega. Camperito más me lleno, dejen ya su quejadera. Todo el mundo está claro que a nosotros no nos llevan, porque no tienen grano pa' estar hablando del problema. Esto no lo vive de la llega al callejón. Consecuencia callejera pa'l tigre y pa'l pegón. Vívelo como lo vivo y hago como lo hago yo. Represento lo real en el barrio de corazón. Isabelita City, Nacho, Chichi, Héctor, los jodones, toda esa gente bacana, tú sabes que lo que uno siempre está activo, y se tío y la parte, yo. ¡Están en 28! Ja, hay que quitarme que me como el mic. La menorcita de ahora, tan desacata, tan desacata, tan desacata. La menorcita de ahora, tan desacata. Y tú te vuelves loco cuando lo pones pa' tripa los lados. 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 Pa' piquete, 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 piquete. Pa' tripa los lados. Piquete, 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 piquete. Pa' tripa los lados. Piquete, 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 piquete. Pa' tripa los lados. Piquete, 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 piquete. Chamaquito sofocado, los viejos por mi casa bailan estos sentados. Menor en el Darío con los brazos enyesados, bailando este dembow que a la gente le ha gustado. Que a la gente, 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 que a la gente le ha gustado. Que a la gente, 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 que a la gente le ha gustado. En todos lados todo el mundo está sofocado, porque lo que está sonando es pa' trip pa' los lados, 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 pa' piquete, 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 piquete. Piquete, 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 piquete. Pa' tripa los lados. Piquete, 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 piquete. Pa' tripa los lados. Piquete, 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 piquete. Pa' tripa los lados. Yo me estoy burlando de este sistema. Bajo pa' los tri con esta morena. Pa' tripa los lados, ahora es que suena, 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 suena. En todos lados todo el mundo está sofocado, porque lo que está sonando es pa' tripa los lados, pa' tripa los lados, pa' tripa los lados, pa'
Patatri pa' los lados. Patatri pa' los lados. Patatri pa' los lados. Pat. Piquete, 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 piquete. Patatri pa' los lados. Piquete, 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 piquete. Patatri pa' los lados. Piquete, 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 piquete. Patatri pa' los lados. Piquete, 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 piquete. Patatri pa' los lados. Mister Milko, DJ Kilo en los controles. DJ Kilo produce. Francis Rapidez, el niño, mando 05. Brady, los rompe esquina. La menor es bacana de Elizabelita. Black Panther en la casa.